Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Attack con una mano armada. Aquí estamos con una manuense, nada más y nada menos que Miguel Ángel Martín, uno de los más grandes del cómic mundial, me han dicho, y además es así. Bueno, pues te lo agradezco mucho, pero bueno, si me suena un poco de exageración, pero encantado de ir cumplidos tan bonitos. Hombre, por supuesto, hombre, ganaste el premio Yellow Kid, que es uno, dicen que es el Oscar de los cómics, ¿no? Sí, el Yellow Kid es el equivalente al Oscar de los cómics y era el premio más importante que se daba aquí en Europa en el cómic. Se daba en Italia, en la ciudad de Lucca, que es el salón de cómics más importante que hay ahora mismo en Italia. Actualmente el más de Europa es el d'Angoulême de Francia, pero Lucca fue el primero en los años 70. ¿Y ganaste el Yellow Kid? Sí, junto a Moebius, también se lo dieron. Bueno, Moebius tenía montones de Yellow Kid, por supuesto. O sea, hablando un honor para Moebius, mí. Hablar de Moebius es como hablar del Papa de Roma, ¿no? Sí, sí, pues fue el dios del cómic. Además, tuve el placer de conocerlo, de cenar con él en la entrega de premios, hostia. Todo. Un tipo encantador. Se te va la olla. Todos los que sois aficionados al cómic y sois aficionados a la gastronomía, sabed que vamos a hacer un programa con Miguel Ángel Martín. En un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular, ¿eh? Con el maestro de la perversión. En un segundo arrancamos unos cuantos spots y aquí dibujando, fijaros. Bienvenidos a Robin Food, a tengo una mano armada. Nada más y nada menos que Miguel Ángel Martín al mando de un boli sentado haciendo un dibujo de uno de sus personajes, Brian de Brain, que es además un personaje de tu último cómic, ¿no? Sí, lo acabamos de sacar hace dos semanas escasas, estamos presentándolo y iremos este fin de semana también a presentarlo a la Feria del Libro de Salamanca. Sí, ¿no? Y es la segunda aventura de este personaje. El primer volumen era un niño, aquí ha crecido y lo que contamos son, bueno, lo que cuento son sus problemas pues como adolescente, como muy bien dice el subtítulo. Retrato de Brian de Brain como adolescente. Título fusilado de James Joyce de Retrato de Artista. Joder, casi nada. Muy intelectual, muy intelectual, joder, todo muy intelectual. James Joyce, un auténtico crack. Yo creo que hay muchísima gente que al final te lleva leyendo un montón de tiempo y disfrutando de tus historietas porque llevas dibujando toda la vida, ¿no? Sí, de forma profesional, pues ya casi 25 años o ahí andará, publicando en revistas aquí y además fuera también, en Francia, en Italia, Grecia, revistas y fanzines underground americanos. Mucho más reconocido fuera que aquí, además. No, aquí también, ¿eh? Aquí la verdad es que pasan fuera, me han dado más premios, sobre todo en Italia, pero aquí también he estado en casi todos los festivales de cómics, de cine. He sido un invitado habitual de la Semana de Terror de Donosti durante muchos años, donde hice dos exposiciones, en la Galería de Uve la primera vez y luego en la biblioteca aquí, unas exposiciones muy bien montadas. Joder. O sea que no, he estado en toda España en cosas de festivales de cómic, de rock y de música, y de cine, muchos. En todos. Bueno, en este programa nos gusta la vida, nos gusta disfrutar, nos gusta la comida y dentro de todo ese disfrute, por lo menos en mi caso personal, siempre han estado los cómics. Yo soy un devorador de cómics, seguramente no como tú, pero yo considero que al final no es un arte menor, sino que el cómic tiene que estar presente en nuestra vida, porque al final el cómic, no sé, tiene mucho poder. No, sin duda, para mí es un arte como otro cualquiera, con una capacidad de expresión y de narrativa impresionante. De todas maneras, yo tampoco soy un gran lector de cómics, ¿eh? Mucha de la gente que hace cómics no lee tantos. Como muchos músicos que conozco no escuchan música, yo escucho música. Lo bueno, además, en tus historietas es que siempre están presentes los alimentos. Siempre tus personajes comen, beben, se cuecen. Hay neveras, hay sushi, hay frankfurt, sí. Todo, y además alimentos sofisticados, porque me gusta mucho todo tipo de gastronomía, especialmente la asiática, la de fusión, y luego me invento platos, porque he visto en Asia se comen mucho insectos, pues mis personajes también comen insectos, comen hamburguesas igual de cebú o de animales en extinción, yo qué sé. Bueno, y lo chulo de toda esta historia es que uno de los platos, que además yo no conocía, es, bueno, pues está presente en tus aventuras, que es el cachopo relleno. El cachopo, sí, sí. Sale precisamente en una que se llama Play Love, que es una novela gráfica, que es una historia completa, y el chico que está tratando de seducir a la chica pues le invita a cenar y le hace un cachopo. El cachopo, pues, para quien no lo sepa, yo es no lo un sabía, plato, eh. pues no es un sabía. Plato típico asturiano, fantástico, es mi plato favorito asturiano, no la fabada, sino el cachopo. Y yo siempre que voy a Asturias, por mi cuenta o que me invitan, digo, condición, un cachopo. Y ¿sí, no? Ya se ríen, que viene Martín, un cachopo. Bueno, y en este caso, como la condición de Miguel Ángel es que eres leonés, lo que vamos a hacer es rellenar el filete de una cecina de león maravillosa. Bueno, fantástico, eso. Joder. Es cecina fusión, ¿sí, Asturias, no? Y león. Y luego meterle un queso normal, le vamos a meter un queso de cabrales. Bueno, impresionante. Impresionante. Es el momento de probarlo. Así que en honor a Miguel Ángel Martín y en honor sobre todo a sus historietas y a sus personajes, vamos a hacer un cachopo relleno. Y luego en la primera parte del programa vamos a hacer una guarnición muy sencilla para el cachopo, que es un zarangollo, que es una especie como de pisto murciano que se hace con cebolleta, con calabacín y con patata, que está riquísimo. Lo he comido. ¿Sí, no? Me gusta, sí. Bueno, auténtico terrorista de los
de los bolis, auténtico terrorista de las historietas, gran amante de la buena cocina y sobre todo amante de la vida también. Sobre todo de la vida, efectivamente. Nos gusta disfrutar, ¿eh? Mucho. Y a través del dibujo se disfruta. Muchísimo. Además, no hay mejor placer, eso te pasa a ti también, que poder vivir de lo que te gusta hacer, que en mi caso es dibujar y en el tuyo cocinar. Somos afortunados. Muy afortunados, no lo dudes. Viva Rusia. Viva Martín, viva el cómic, joder. Y viva toda la gente que lleva años y años disfrutando de todas estas historias. Viva. Tus clientes, viva todos. ¡Rabbit Food! Bueno, Miguel Ángel, échate para atrás para que te vea el delantal. Impresionante. Aguante. Me has traído uno, pero no me entra. Una pena, fijaros que impresionante. Es uno de mis personajes, un bicho parásito. ¿Sí, no? Sí, en realidad es un TV un poco de gastronomía, porque todos los personajes se pasan el rato comiéndose unos a los otros. ¿Sí, no? Y lo ha fabricado Chacha, una empresa catalana que hace cosas de merchandising muy sofisticado, como el muñequito ese que es. Sí, precioso, precioso. La verdad que tus personajes son atómicos y muy chulos. Fijaros, Brian de Brain, que es este, ¿no? El niño telépata y telequinésico con el cerebro a flor de piel ha crecido, porque este personaje antes era un crío. Era un niño, sí, tenía 8 o 10 años y ahora tiene 18. Ahora ya es un adolescente que, tras la muerte de su madre, vive en Biolab, el laboratorio de investigación donde sirve como cobaya junto al simpático mono Monkey. Exactamente. Bien dicho, ¿no? Sí, todo muy bien dicho. Y el resto imaginaros, o sea, cómic absolutamente alucinante, con toda la sesada al aire. Y bueno, yo tengo aquí apuntado antes de empezar a cocinar, pues te juro que te vas a reír, pero bueno, te has apuntado mis cómics de cuando era crío. Tío Emo, leía yo. ¿Qué te parece el tema? Ay, no lo conozco. ¿El tío Emo? No, joder. No. ¿Qué es eso? ¿Makoki? Sí, Makoki. ¿Ranseros? También soy fan de Ranseros, sí. Hostia, grande, pues Ranseros, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Impresionante. Milo Manara me gustaba, porque era un poco cerdete. Sí, un poco cerdete. Yo soy más todavía. ¿Sí? No, Cadáver también nos gusta. Un grande, colaborador de Libora también y lo conocí. Hostia, más, un grande, tipo, ¿no? Un gran tipo, sí. Y luego Nazario, me gusta mucho Nazario. A mí también, y a Narcoma sobre todo. También, joder, mucho, impresionante. Bueno, o sea que el nivel bien, ¿no? Muy bien, muy alto. Bueno, nivel alto. Y luego sobre todo, bueno, alto, las viñetas que él nos ha mandado, que nos han mandado unas viñetas muy chulas, porque como hemos dicho antes, siempre gastronomía en tu... Pues sí, continuamente la gente está comiendo, bebiendo y también. Se puede decir. No hay problema, esto es Rabbit Food, no hay ningún problema. ¿Desde cuándo dibujas? Hace bastante tiempo, además, desde muy chaval, ¿no? Sí, desde muy joven, desde los 12, 13 años. Y de forma profesional, pues desde los 25 aproximadamente. O sea, 25 años currando. Y luego cocinar, que muy poquito me han dicho, ¿no? Cocino poco, bueno, pero... Justo para supervivencia. Sí, ¿no? Pero no para sorprender a nadie. Pero ¿no? Bueno, se puede comer, ¿eh? No soy malo, ¿no? Del todo. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Cuéntanos. Nada, cosas corrientes, lentejas, legumbres, pasta... Dominas, ¿no? Cosas a la plancha, me quedan muy bien. Sí. No se me queman. ¿Y qué haces? Cuéntanos. Fritas, pollo, pechugas de pollo a la plancha. Joder, qué bueno, oye, vaya. Con mostaza de Dijon, está buena. Qué bueno, ¿no? Y bueno, ¿eres de León? Sí, de León. Vivo en Madrid, pero soy de León. ¿Tienes un hermano que es marino mercante, según me he enterado? Efectivamente, sí. Ahora está en uno de los Emiratos Árabes ahí controlando barcos. Y que además dibuja también bastante bien, ¿no? De pequeño, sí. Dibujaba mejor que yo, pero por suerte lo dejó y así me he ocupado yo de esa tradición. Bueno, pues eso. ¿Habéis visto en esos cómics, como decíamos antes, que hay mucha presencia? Bueno, pues hay muchas neveras en tus cómics. Sí, fundamentales, claro. A alguien que le gusta comer es fundamental tener una nevera para conservar alimentos y bebidas y drogas. Y luego, lógicamente, como hay mucho cerderío, el paso previo anterior al cerderío siempre es la seducción en la mesa. Efectivamente. Fundamental. Por fundamental. Eso, en esa viñeta hay un cachopo. Es en este el TVO. Sí, ¿no? Aquí. Se explica cómo se prepara el cachopo. Busca. Es la chica la que quieren seducir. Busca. Entonces, si hay un tío que se curra un cachopo. Es lo que tú me comentaste, ¿qué coño es un cachopo? Digo, bueno, pues lo vamos a hacer luego en la segunda parte. Un filete relleno. Y no solamente eso, sino que también hay muchos sushi, hay mucho palillo. Sí, me gusta mucho la cocina asiática de fusión y salen muchas cosas que se comen con palillos. No necesariamente pescado crudo, porque a veces son insectos también o cosas que me invento de origen desconocido. Sí, ¿no? Sí. Y luego kebabs. Kebabs también. Hay mucha coctelería, muchas coctelería, copas. Coctelería, sí, muchas inventadas. Otras, bueno, inventadas en la imaginación, que nunca las he llegado a hacer, porque no soy un coctelero. Y luego también lo chulo de todo esto. Lo chulo también de todo tu mundo es lo que has traído, el muñeco ese, el delantal, todos estos objetos que haces a esas mujeres. De esos pendientes, sí, los pendientes, accesorios, las joyas. Portallaves, pims, más muñecos, cortinas de baño, de ducha, alfombrillas para el baño, sí, ¿no? Muchísimas cosas. Y lo chulo es que de alguna forma también eso que al final ves en los dibujos, que de repente lo materialices en objetos y se pueden tocar. Sí, no, a mí me encanta. Eso es alucinante, ¿no? Incluso hace unos años un amiguete mío de Bilbao, Borja Crespo, que también es dibujante y cineasta, sí.
Llegó al cine. Saludo a Borja Crespo. Saludo a Borja Crespo, si me está viendo, o gente que le conoce, seguro que sí. Un gran amigo, gran cineasta también, adaptó uno de mis cómics, es un 2000, lo hizo en cine, un cortometraje. Y claro, me invitó al rodaje, estuve allí con él, los dos días que duró el rodaje, yo estaba alucinando, porque era como estar en Martinlandia. Sí, ¿no? Todos mis personajes de color fucsia, las máscaras, la víctima, las cámaras, los utensilios de matar. ¿Y qué sensación tuviste? Fantástica, maravillosa. Sí. Claro, es mi mundo hecho real, pues imagínate. ¿Y qué? ¿Mucho tiempo de un largometraje o qué hizo? No, un cortometraje. Fueron dos días de rodaje, se ha pasado por todos los festivales de Europa de cine de terror. Se estrenó aquí en la Semana de Terror de Donosti. Ha estado en festivales en Brooklyn también de cine underground y en muchos sitios. Bien, sí, bien. Todavía es una película de culto. Miguel Ángel Martín, estamos con Miguel Ángel Martín, auténtico crack. Y estamos haciendo un zarangollo, Miguel Ángel, ¿qué te parece? Fantástico, me encanta el zarangollo. ¿No? Oye, sí. el realizador le ha dicho, no te acerques mucho y si se empuja, dale un codazo. Y está como a 50 metros de mí, ven para aquí, joder. José Luque, que es un realizador, que es un poco asesino, le dice, si te empuja, le das tú un empujón y que se aparte y tal. Y está como lejos. Bueno, vamos a hacer un zarangollo, que además has dicho que es una historia que ya conoces. Sí, sí, lo he comido. Rico, ¿no? Es muy rico, muy rico. Sí, es una especie como de pisto que se hace mucho en Murcia. Para lo que hace falta primero es sofreír un poquito de cebollita con un poquito de sal y darle un poco, un punto así pochado doradito. Y son tres elementos muy sencillos. Calabacín, que lo vamos a añadir ya, cortado así como en pedazos, como si fuera para hacer una tortilla de patata, igual. Y la patata también cortada en pedazos como si fuera para hacer tortilla como láminas, ¿no? Eso es, como láminas. Entonces se trata de ir piano, en una sartén antiadente con un poquito de sal. ¿Ves? Yo esto ya no lo sabría hacerlo. Hago así, se me cae todo. ¿Sí? No, ni lo intento, claro. Ya, y yo cojo un lápiz, pongo a dibujar y ya me contarás lo que sale. Bueno, cuéntanos algo, Miguel Ángel. O sea, sobre gastronomía, sobre sexo, sobre drogas. Sobre lo que quieras. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué te gusta comer? Pues como te digo, de todo. Me gusta mucho la comida asiática, ¿eh? Sí, ¿no? Mi favorita, la coreana, que es una especie como de mezcla entre china y japonesa. Hostia, es buena, ¿eh? Nosotros la conocemos también aquí mucho. Y me gusta mucho el kimchi, por ejemplo. ¿Te gusta el kimchi? Me encanta. Como todo, a mí todo lo que pique me gusta mucho. Bueno. Y los chiles también me gustan mucho. La comida mexicana también. Qué la bueno. Peruana, el ceviche. Qué bueno. Los anticuchos. ¿Son los anticuchos? Sí. El corazón, unos pinchos de corazón adobado. Tenemos aquí el equipo ahí peruanos trabajando. ¿No? Ah, es verdad. No es por nada. Y el anticucho lo tenemos controlado. El rococo, el ajilimo y toda la historia. La causa limeña, la papa rellena. Qué bueno todo, ¿eh? Buenísimo. Joder, además, ahora en Madrid, cada vez más restaurantes peruanos y mejores, se come muy bien en Madrid comida peruana, ¿eh? Eso me han dicho. Me han dicho que cerca de la plaza de España o en algún lado le va a haber un bajo en el que hay bastantes puestos pequeñitos en los que hay gente que hace ese tipo de historias. Ah, pues eso no lo conocía. Yo conozco uno que está cerca del Paseo de Serías, que se llama Mis Tradiciones, que lo han abierto no hace mucho. Mis Tradiciones. Se come muy bien, sí. Además, tienen también el pollo asado al estilo peruano, arroz, que es una mezcla de arroz entre peruano y japonés, ¿no? Yeah. Me gusta mucho la cocina peruana. Qué bueno. Y luego tenemos, bueno, muchas aficiones en común, pero una de ellas es que te gusta Hong Kong, ¿no? Te gusta esa ciudad. Sí, sí. Estuve ahí hace un año, me encantó la ciudad, me encantó la gente. Es una ciudad muy abierta, casi todo el mundo habla inglés, por lo menos la gente joven. Sí. Me compré un reloj del futuro allí, que no sé si en la cámara se puede ver. Impresionante. Y ahora en la Tierra y ahora en Marte. Y luego una ciudad muy gastronómica. Sí, porque hay montones de sitios de comida, muy bien se come y muy barato. Más en cualquier agujero en la pared tienes un puesto allí que te dan o pato laqueado o algo, o woks, de todo. Comida aparte a la calle, que, la comida de toda China, claro. Y pronto me imagino que ese viaje se materializará en alguna ya estudio, ya está materializando en algunas cosas. ¿Va saliendo Hong Kong? Sí, va saliendo. ¿A través del lápiz? Los edificios, sí, todo. La comida, el ambientillo que había allí. Estuve cenando un día en el restaurante donde rodaron In the Mood of Love. La película está ambientada en los años 50. Es una película que no pasa nada y es todo pura estética. Pero bueno, el restaurante tiene mucha gracia. ¿Qué peli es? In the Mood of Love. Ah, mira. No me acuerdo el nombre del chino. Es un nombre chino y no me acuerdo. El restaurante va mucha gente a verlo porque se rodó la película allí. ¿Y ahí estuviste? Sí, estuve. Además pedimos una comida, que era un plato como con vino, y dije, joder, qué poco es esto. Y era el primer plato. Luego vinieron dos o tres más y no pude con todo, claro. Sí, porque es increíble. Uno de ellos era un arroz con una paloma entera dentro, pero estaba pelada, ¿eh? Estaba muy rica. De paloma viva y tal. Pero es curioso esta historia de esa cultura tan distinta a la nuestra, de esa obsesión que tienen por tener toda la comida en el centro de la mesa. Sí, y muchos platitos con diferentes cosas, todo puesto allí, picando. Bueno, sí. Eso me gusta mucho también. En el momento en el que se van haciendo las fuentes, te las van retirando, van colocando nuevas. Otras nuevas, es y más curioso, comida, ¿eh? Más comida. Sí, sí, muy curioso. Pero bueno, está bien que te guste el kimchi, que también nos gusta mucho en este programa, que te guste la cocina asiática, que te guste, en fin, todo ese mundo que al final se ve representado en tus... Sí, siempre. Además, mucha gente me lo dice. ¿Esta comida? Sí. Una buena parte de lo que sale aquí es real, otra no, pero la mayoría sí es real. Bueno, seguimos con el zarangollo. Habéis visto que hemos estado durante nuestros 3 o 4 minutos hablando con Miguel Ángel y dándole hasta unas vuelticas, y lo que hacemos es añadir la patata. La patata, que lo que hemos hecho es pelar, lavar y cortar como si fuera para tortilla. Y esta historia, al final, bueno, pues continúa fraguándose en el fondo de la sartén, añadiendo un poquito más de aceite. Y lo que hace falta es que esto esté más o menos durante otros 10 o 12 minutos, que la patata se vaya tostando a un fuego medio, sin que se queme. Ojo con el fuego, que no sea un fuego demasiado fuerte,
para que todo se vaya cocinando y al final quede una especie como de pisto, como tú sabes. Sí, sí. Que es un pisto que les gusta mucho a los murcianos y que será la guarnición de nuestro cachopo. Y además en Murcia hay unas verduras cojonudas. Pues vaya huerta tiene. Sí, pero además yo no sé dónde las sacas, pero luego vas a los supermercados y pone de la huerta de Murcia, pero no es tan buena como la que se come allí. Sí, ¿no? Sí, pues en Murcia se quedan lo mejor, seguro, hacen bien, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, huerta murciana. Este tiene buen pico, ¿eh? Nos gusta comer. A mí mucho. Nos gusta disfrutar. Buena mesa, buen vino. Nos gusta el dibujo. Una buena copa. El dibujo, todo, todo. Nos gustan todas las artes y todos los placeres que en vertical y en horizontal. ¿Sí, no? Sí, sí, sobre todo es el horizontal, mezclados en el vertical, ¿eh? Miguel Ángel Martín, auténtico crack. Aquí seguimos con nuestro zarangollo, que lo que vamos a dejar es que esté durante esos 10 o 12 minutos a fuego piano, vamos a ir dándole vueltas sin quitar el ojo de encima. Y en un segundo le damos forma al cachopo, que yo por primera vez voy a hacer en este programa, en honor a este hombre. ¡Viva el cómic! ¡Viva el cómic! ¡Viva el cachopo! Estábamos comentando que estuvo en el programa Hablar de Rabo y Nacho Villalón también, por cierto. Sí, sí, buenos amigos míos. Y necesitábamos subirme con nivel contigo. No sé si lo estáis rebajando más todavía, no, y era no, difícil. No, hombre, el Yellow Kid de cómics, joder, esto es el máximo, el máximo de cachopismo es que venga Miguel Ángel Martín al programa. O sea, antes con Nacho Villalón y con Hablar de Rabo, que nos echamos unas risas. Sí, sí, hombre, son dos grandes. ¿Eh? Gran dibujante. Sí, bueno, gran dibujante. Y gran actor y director del otro. Y gran actor y director. Que además en estos tiempos pasteurizados que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, de hecho es importante. Nacho Vigalondo es el actor principal de Snuff 2000. Lo que pasa es que como sale con máscara, no se le ve la cara. No fastidies. Sí, es eso. O sea que Nacho Vigalondo salió en la peli de Borja Crespo. Sí, efectivamente, en la peli de Borja Crespo, Nacho Vigalondo es el protagonista principal. No nos dijo nada. Lo pasó fatal, no podía respirar y se ahogaba al hablar. ¿Con la máscara? Es difícil, es difícil. Qué grande. Hay que cortar cada poco para que volviera otra vez a coger aire. Y luego en estos tiempos pasteurizados que vivimos, porque vivimos tiempos pasteurizados, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, ¿no? Sí, para todo, claro, sí, sí. Y al final vosotros estáis un poco en unas atalayas pegando un poco tiros, así, ¿no? Pero tiros con salvas, con balas falsas. En tu caso con pincel. Y con cómics, claro, claro, y tinta china y colores. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo también aquí en el programa intento también pegar algunos tirillos. Pero se hace difícil, ¿no? Se hace difícil. ¿Sí o qué? Sí, pero sí. Camino duro. Muy duro, pero se hace al andar. Sí, ¿no? Y luego, sobre todo, hay que hablar también de Rick Lear, que es el editor de tu último. Sí, mi editor, ¿no? Y además no solo mi editor, que fue muy descubridor, porque le conozco a Jesús Ejido, es el director de la editorial desde hace 30 años. ¿Ah, sí? Sí, yo tenía veintipocos años y hice una exposición de originales de cómic en un bar en el centro del barrio húmedo en León, un bar que ya no existe. Y un día llego a casa y me dice mi madre, te ha llamado un chico del Diario de León que recibe una entrevista por lo de tu exposición. Hostia. Quedó con él, aparece Jesús Ejido y hasta hoy, 30 años. Hostia, qué bueno tú. Luego él estuvo de director en la Crónica de León, director adjunto, y ahí empecé a dibujar muchísimas cosas, ilustraciones, tiras y de todo. Y ¿en me prensa? Como en prensa. Igual que ahora, ¿no? Igual que ahora. Y ahí me curtí como de, sí, de todo, tiras, chistes, de todo. Impresionante. O sea, fue mi descubridor y actualmente mi editor, las vueltas que da la vida. O sea, que dibujabas en la redacción e ilustrabas noticias. Sí, 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 noticias de sucesos, además, bueno, la Crónica Negra. Había una sección que era Crónica Negra, era ilustrar sucesos de gente que la habían matado. Incluso hubo un problemilla alguna vez porque los familiares de una de las víctimas todavía había pasado recientemente, hacía pocos años, y por favor, y ese último no se publicó. Poca sangre, y tal, ¿no? Por favor. No, había sangre. Sí, ¿no? Bueno, no era por la sangre tampoco, sino porque no les apetecía remover una cosa que estaba relativamente reciente. Ya, lo entiendo también. Está claro. Bueno, pues al final es verdad que también para el editor serán tiempos complicados, pero hace falta gente brava en este mundo, ¿no? Muy brava, sobre todo para publicar mis tebeos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Con un par allí. Sí, ¿no? Joder, impresionante. Bueno, yo tengo aquí un zarangollo, que esto es apto de 0 a 99 años, esto no es clasificado X, sino que es una cosa, ¿no? Sí, sí, no. Para no sé todos los públicos. Pero el nombre es una coma clasificado X, sí, ¿eh? Porque zarangollo puede ser cualquier cosa. Suena un poco metisaca, es verdad. Y ya lo veis, a fuego muy suave, aquí va piano, piano. Y lo que vamos a hacer, que es lo que hemos comentado antes, que más ya ha sido tuya, es que con el huevo que vamos a empanar el cachopo, luego lo que haremos será coger el huevo y cuajarlo en el zarangollo. Ah, estupendo. ¿Eh? Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Todo, todo. Será la guarnición del cachopo. Y aquí tengo, como tú has dicho, que en Madrid no hay filetes de este tamaño. No los he visto nunca. Filetes de cadera. Filetes de cadera cortados muy finos. Esto es importante que le expliques al carnicero. Esto es el filete normal, que cuando se haga el corte, que haga un primer filete muy fino, que lo abra en libro sin llegar a cortar aquí. Eso está muy bien saberlo. Dejando el lomo este así cerrado, luego terminar el otro filete muy fino, de forma que al final hagamos como una especie como de libros. ¿Te parece bien, no? Me parece muy bien. Buen invento. Y es verdad que, como tú indicas, es importante que el cachopo sea fino, que no sea una carne muy, muy gruesa. No, fino, fino. Para empanar siempre fino, y más es un cachopo, claro. Eso es. Y luego importante que la carne esté fría. La carne está bien fría, recién sacada de la nevera, la vamos a sazonar, la vamos a pimentar.
Y antes te oí hablar de novela gráfica. A mí, pues, yo no soy dibujante. Sí, está de moda esa expresión para referirse a los tebeos cómics. Sí, ¿no? Es un poco cursi, como pretencioso, pero bueno, la gente lo llama así. A mí con tal de que se compren los tebeos me da igual cómo lo llamen, ¿eh? Sí, ¿no? Pero novela gráfica es... Yo me considero dibujante de historietas, no novelista gráfico, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que corren, el neolenguaje, sí, que llama las cosas de otra manera para que parezca que son nuevas, en fin. Sí, ¿no? Esto, por ejemplo, en lugar de cachopo se podría llamar de otra manera. Sí, neocachopo. Neocachopo, neocarne. Neocarne, que además tiene... Bueno, pues es un título como para el cómic, no es por nada. Post-empanamiento o algo sí, así. Sí, desde luego. Un tipo trepanamiento. Ahí vas a cecina, ¿no?, leonesa, ¿no? Espero. Hombre, cecina leonesa de tu tierra. Qué buena la cecina, ¿eh? Muy buena, muy buena. Bueno, en León, como sabes, hay cecina de todo. Cecina de chivo, sí, cecina de caballo, cecina, sí, sí, de ternera. Y de burro. De burro. Bien rica. No sé si de perros, espero que no. Pero igual, perro, también. No, igual en Hong Kong. En Hong Kong, en Corea. Sí, ¿probaste perro? No, porque son restaurantes, lo pregunté cuando estuve en Seúl invitado a un festival de cómics hace 7 años, gracias al Comic Con de Nápoles, que son muy buenos amigos, uh-huh, y me invitaron como dibujante representando a España, ¿no? Y había también todos los dibujantes de Francia, de Bélgica, de Alemania, etc. ¿Y los llevaron a comer a unos sitios cojonudos ahí en Corea, en varios sitios. Pregunté por lo del... ¿El perro? Bosintang se llama este plato. ¿Cómo se llama? Bosintang, en coreano. Y me dijeron que eran sitios especiales y que no... Había que reservar, no era fácil acceder. Y luego también se me di cuenta que había unos invitados hindúes que eran vegetarianos, como para mencionar el tema. Joder, se monta un Cristo. Pero sí comí una cosa que se llama beondegi, que son larvas de gusano de seda hervidas. Qué bueno, ¿eh? Nos llevaron a un parque temático, que eran unos antiguos estudios de televisión donde rodaban series para televisión, ya lo tienen para los turistas. Es una reconstrucción de Seúl en los años 50, con tranvías, edificios, avenidas, etc. Y había una señora ahí con un puesto de fritanga. Qué bueno, y tenía, tío, una sartén con las larvas de gusano ahí, friéndolas en una especie como de aceite de soja. No sé lo que quería, lo que sería, porque ni lo pregunté. Uh-huh. Y me compré un vasito de cartón, me dieron las... Y estaban ricas. Tienen un sabor así como a almendra, pero más amarga todavía. O sea que... No me las comí todas, porque era muy empanzante, ¿eh? Así como que empachaba. Pero estaban buenas, estaban buenas. O sea, que entraste dentro de una de tus historietas. Totalmente. Sí, ¿no? Joder, qué bueno tú. Porque en tus historietas, bueno, hay mucho insecto, como hemos dicho antes. Hay mucho bicherío y mucho triperío siempre. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, habéis visto una capa de buena cecina de León. Encima he puesto un poco de queso de cabrales. Lo que hacemos es cubrir con cecina. Estamos haciendo un cachopismo como Dios manda, ¿eh? Único, sí, que además he probado el cachopo con cabrales, pero no así, porque ahí, cuando lo he comido allí, es un cachopo normal, pero el cabrales va por fuera como fundido. Sí, es verdad. O sea, así no lo he comido nunca. Es que además el cachopo... Y con cecina menos, gran experimento. El cachopo tú me lo has descubierto, pero luego yo he hecho una investigación y he visto que en Asturias la gente lo rellena de setas. Sí, sí, de espárragos, con pimiento, de todo. Bueno, es que en Asturias son muy de rellenar. Hacen repollo relleno... cebolla rellena, patata, sí, rellena, no, zanahoria rellena, está todo buenísimo además, me encanta. La cebolla rellena asturiana está impresionante. Sí, sí, riquísima, el repollo, todo, carne picada, joder, impresionante, riquísima, riquísima. Bueno, habéis visto, queso de cabrales, aquí puedes rellenarlo con lo que os dé la gana, con queso de tetilla, con queso de arzúa, podéis meter aquí jamón ibérico, insectos, jamón york, insectos, lo que queráis. Y la historia es que una vez que tenemos el relleno hecho, lo que hacemos es cerrar los librillos, lo voy a néctar, ¿no? Sí, 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 ahí, cuidado. Fijaros, ¿eh? Apretamos bien, sin quitar ojo al zarangollo, importante, que lo tengo ahí en la sartén, fijaros, que está el zarangollo ahí piano, piano. De momento está bien porque no huele a quemado. Sí, sí, está perfecto. Si veis que seca un poquito, como veis, que está un poquito seco el fondo, porque al final la patata, el calabacín y la cebolleta van cogiendo la grasita, lo que hacemos es añadir un poquito de aceite de oliva. Pero es importante que el fuego sea suave, para que no se tueste demasiado y nos quede crudo, que se vaya cocinando y que al final nos quede, bueno, pues una especie como de pisto sin tomate, que va a ser la guarnición de nuestros cachopos. Joder, estoy encantado de que estés en el programa. Y que también de estar aquí. Sí, ¿no? Están dando un hambre. Joder, que te va la olla. Vamos a echarle sal al filete por este lado. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo por pan rallado, huevo y pan rallado. Normalmente... Dos veces, ¿no? Dos veces, yo sí. Yo también lo hago dos veces cuando hago los aljacobos, porque esto no lo he hecho nunca, un empanado normal. Pan rallado. Ahí tienen, hace primero una capa de harina y luego sí, otra de pan. Sí, pero yo he hecho prueba y queda mejor con pan rallado, las huevo dos veces y pan rallado. No sé, le hace el empanado como más grueso. Y luego bien frito, ese empanado, como tú bien sabes, queda... Joder, estás como salivando. Babeando ahí. Joder, te queda como crash y está impresionante. Entonces, sí, en algunos sitios en Asturias, en lugar de empanarlo, lo hacen solo rebozado, que es el cachopo de dieta.
¿Capacho de dieta? ¿Capacho de dieta? No, es una broma, claro. Claro, pero lo hacen solo rebozado, sin empanar. O sea, el capacho light. Sí, sí. Al huevo y otra vez al pan rallado. Así con todos. Acordaros que si no los vais a freír en el momento, lo importante es coger un tupper de estos de nevera, colocar un fondo de pan rallado para que al final no se humedezcan y los podemos conservar en la nevera pues hasta la hora de la cena o lo que sea. Sí, sí, sin ningún problema. Y en un segundo lo que vamos a hacer es tener ya todos empanados y los freímos. Y terminamos en un programa que le estamos dedicando, bueno, pues al cómic, como dicen los sorteras, a la novela gráfica. Con Miguel Ángel Martín, auténtico crack. Uno de los mejores dibujantes de cómics del mundo mundial. O de la Vía Láctea igual, ¿no? De la Vía Láctea. Sí, bueno, ¿no? Para que quedan los cortos, ¿no? Están de Bilbao. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué? ¿Contentos, no? Sí, muy contentos. Yo estoy encantado de haber escrito el cachopo. Yo te iba a conocer y no, no tengo ni idea de lo que es esto. Pues fíjate, si no es por el cachopo, igual y nos conocemos. Sí, sí, desde luego. El cachopo ha unido nuestras vidas. Para siempre. Para siempre, que no lo desuna el hombre. ¿Cómo es eso? ¿Lo dicen los curas? Joder. No sé, yo de curas no sé mucho. Yo tampoco. Hay una alergia al tema ese. A mí también. Bueno, en fin, ya somos dos. Bueno, aquí tenemos los supercachopos. Vaya pinta tiene, ¿eh? Impresionantes. 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 Sí. Bien finos. Importante que no sean gruesos, que el carnicero los corte en finos, para que sí, al final no se quede más bola en la boca. Que quede bien empanado y todo. Eso es, que quede bien crocante, como dice Miguel Ángel, que al final dentro tenga, bueno, pues ese quesito. El quesito. Ese jamoncito. En este caso la cecina o lo que fuera. Y que todo se funda, porque si son demasiado gruesos y luego tenemos esa ansia de cortar pedazos grandes, se nos hace una bola en la boca. Y ahora voy a ver cómo consigues que se frían sin que se despegue el rebozado, que es lo que me pasa a mí siempre. ¡Ah, sí! ¡Hostia! ¡Hostia, qué gran reto! Lo importante es meter el filetillo en el aceite bien caliente. Y la clave, que es difícil que en casa se pueda hacer esta historia, es un cacharro con el aceite que cubra, que esté bien caliente, que sea cubierto, ¿no? Claro. Y aceite muy hirviendo, supongo. Claro, esa es la historia. Y sobre todo, también lo importante es que no hagamos cachopos de este tamaño si luego no podemos freírlos en casa. Pero claro, yo no tengo una sartén como esta. Esto es una paella, no es una sartén. Pero bueno, la historia es que también en este aceite luego cola podemos seguir guisando y que la gracia es que si hacemos un cachopo, hagamos un cachopazo, ¿no? Claro, claro, en condiciones. Sí, ¿no? Porque si no, un cachopo es casi. Esto no es un cachopo, es un San Jacobillo. Desde luego. Luego también importante, para que no se abran, lo que hemos dicho antes, aplastarlos bien. Importante ese doble empanado del pan con el huevo y luego el pan. Y luego también es fundamental, por lo menos para mí, no hacerlos y en ese momento meterlos en el aceite, sino que suele ser importante que reposen. Ah, tenerlos en la nevera, tenerlos un buen rato para que al final reposen bien, que se asiente bien el empanado y todas estas cosas. Y luego, cuando se sacan, si están humedecidos, suele valer la pena colocar un poco de pan rallado y darles una última... Otra pasada, ¿no? Eso, es otra pasada para que quede el pan rallado bien seco. También he visto que has sido muy hábil porque no has cosido con palillos, que a veces la gente los cose con palillos para que no se despeguen al freírlos. Sí, los tenía por ahí por si acaso. Hay sí, gente, ya lo vi, el tucán ese. Sí, el tucán ese que tengo ahí. Hay gente que igual que hacen con la saltimboca, con la salvia y el jamón, lo que hacen es coser un poco la esquina para que no se despegue. Pero no vale la pena. Aceite bien caliente y listo. Y luego tengo ahí el zarangollo y muy importante, tengo aquí el huevo que me ha sobrado de empanar, que esto no se tira ni loco. Y va a ser la guarnición de nuestro cachopo. Que yo creo que en este punto está perfecto. Sí, sí, tiene una pinta estupenda. Impresionante. Y no se ha despegado el reboce, señores, no se ha despegado el rebozado. Impresionante, aceite muy caliente en abundancia y que cubra siempre. Hay gente que colocaría aquí en papel para quitarle el exceso de grasa, pero para mí es un pecado. Para mí es importante que toda la grasita que tiene el filete que se quede mantenga en el fondo, que se mantenga, porque luego vamos... Y no con la sorba al papel. Claro, que no se lo coma el papel, no lo comemos nosotros. Claro, sobre todo luego porque metes el cuchillo, sale el quesito, se va formando en el fondo una historia. Es un poco fundido el queso también. Claro, claro. Joder. Somos un poco vistosillos, ¿eh? Ya lo estoy viendo, ya se me representa ahí. Así que de papel nada. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues darle un poco el último golpe al zarangollo. Vamos a meterle un poquito de sal al huevo que tengo aquí batido. Un poco de sal. Y es muy importante aprovechar este tema, este tipo de historias. El huevo batido, por lo menos en esta tierra, cuando hacemos merluza rebozada, el huevo que nos sobra, hacemos una tortilla francesa. Un poquito de perejil. Añadimos el huevo. Y esto prácticamente se nos va a cuajar fuera del fuego. Bueno, guarnición, ¿no? Excelente. Y por cierto, acabas de hablar de la merluza y también he comido en Asturias cachopo de merluza. Faltaría no más. Sí, no sí, hacen también cachopo con la merluza. Sí, riquísima. ¿Y qué le meten dentro? Jamón también. Qué bueno. O a veces gambas.
Qué rico, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que el cachopismo va... no está tan empanado, va solamente rebozado. Está muy rico. Bueno, ya lo veis, un buen revuelto. Esto es lo lógico, pues no, lo normal es servirlo con patatas fritas, con pimientos, con ensalada. Pero fijaros, qué zarangollo, un revuelto nos hemos currado. Algo de Brian the Brain, que está ahí, ¿no? Mirando flipado en colores. Sí, sí, alucinando. Ey, estoy flipando en colores, tío. Vaya cachopo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo huele? Que la gente no lo está oliendo desde allí. Se te va la olla. Miguel Ángel Martín, aquí nos vamos a quedar friendo este cachopismo que nos lo vamos a comer ahora en cuanto se corte la cámara. Y estamos encantados de tener a un dibujante en el programa. Alguien irreverente. Irreverente, insolente. Insolente. Pero alguien... divertido, espero. Sí, muy divertido. Y alguien que desde la atalaya se dedica a pegar ráfagas para que la gente se despierte. Y se divierta. Sí, ¿no? Sobre todo, diversión. Viva el cómic. Viva Rusia. Viva Rusia, viva León, viva la cecina. Viva Robin Hood. Viva Brian O'Brien. Viva todo. Viva Relear. Y viva las tías en pelotas. Efectivamente. Y vestidas también, ¿eh? Y vestidas también. ¡Viva Rusia! Os queremos mucho. Agur. Mañana viene Martín, por cierto. Martín, Berzategui. Supercrack. Agur. Brian O'Brien, ¿le han enfocado alguna vez así tan claramente? Jamás. Y rodeado de un cachopo y zarangollo menos. La puta vida, ¿no? John Chu. Y ahora aquí a Brian, pero ya. We'll be right back.